Bienvenidos una vez más a este subsegmento en el cual pues entrevistamos a los diferentes empresarios, emprendedores, músicos, artistas, cantantes que están siempre potenciando nuestro hermoso Chalatenango. Y ahora pues estamos en Finca Agustina, específicamente en el área de la zona verde, y estamos acá con los emprendedores y pues también mencionar algo bien importante, que la oportunidad del desarrollo local que ellos están en este momento dando, esta gran oportunidad, se debe de aprovechar porque están en la parte ambiental, la parte económica y todo lo que conlleva también al desarrollo pues de las comunidades. Así es que bueno, estamos con Nancy, muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, que nos comente los diferentes servicios que hay en Finca Agustina, cómo llegar a Finca Agustina. Miren, yo he visto unas fotos tan bellas que quedan de bodas, de bautizos, de cumpleaños, de 15 años, de reuniones, de cualquier tipo de festejo, porque está al aire libre, pero también tienen pues un área techada. Pero eso queda tan bonito. Vamos a mostrar acá en el video algunas fotografías también para que ustedes vean de los eventos. Tienen la zona de restaurante, tienen la zona de alojamiento, ya que Chalatenango carece de alojamiento familiar. Finca Agustina lo tiene. Tienen diferentes ranchitos, hamacas, y bueno, ya yo ya dije casi mayoría de cosas, pero que nos comente cómo pues nace esta idea de apoyar también el turismo local, de dar oportunidades también de empleo, y pues de que cada área ustedes la han ido ubicando y poco a poco desarrollando un poco más. Así es. Bueno, buenas tardes, licenciada. Gracias por visitarnos y por hacernos esta entrevista. Pues Finca Agustina es un emprendimiento, como usted lo mencionaba, netamente familiar. Nuestro rubro se enfoca directamente en las familias. Nosotros nos enfocamos en que familias nos visiten, traigan a sus hijos, se diviertan en la zona verde, como lo podemos observar. Hay una amplia zona para que los niños jueguen, se diviertan en la piscina, mientras pues los adultos degustamos de una bebida natural, en una hamaca, bajo un palo de coco o un coco también, ¿verdad? Porque nuestro giro pues eso, es apostarle a la naturaleza, ya que Chalatenango pues se ha vuelto uno de los departamentos, ¿verdad?, más calientes. Entonces pues nosotros le apostamos a eso, a la naturaleza, un aire fresco, un aire familiar, y como pues ya nuestro lema lo dice, un lugar naturalmente bello. Chalatenango está ubicado en el caserío de Las Cuevitas, viniendo de Chalate para yendo para San Salvador. Está adelantito de las entradas de las reubicaciones que generalmente le conocemos, ¿verdad? Así que pues ahí a un costado está la entrada, usted busca como que viene para el lago y ahí pues nos va a encontrar. Finca Agustina, nosotros tenemos el servicio de restaurante con diferentes platillos, los mariscos, las carnes, las sopas, la sopa de gallina india que todos los fines de semana tenemos. Y platos, los precios de los platos varían desde 5 a 15 dólares, que es por ejemplo una mariscada, que es un plato para compartir, así como un familia mix que le lleva los tres tipos de carne, y de igual manera lleva mariscos. Así que pues tenemos bebidas para todos, desde los pequeños, desde los licuados, los frescos naturales, hasta para los adultos, ¿verdad? Así que de igual manera tenemos como un agregado lo que es el servicio de habitación. Tenemos hospedaje, donde las habitaciones pues están amuebladas totalmente. Tienen una cama de 2 metros matrimoniales, tienen el servicio de televisión, aire acondicionado, alfombrado y su baño privado. Los precios varían, puede quedarse las 24 horas o de igual manera en el uso para el día. Le incluyen en el 24 horas, le podemos incluir las cenas o los 2 desayunos. Los precios son accesibles y pues amanecer en este clima, pues créanme que vale la pena. Nosotros como Finca Agustina, nuestro emprendimiento es familiar, mi esposo y yo empezamos, ya tenemos alrededor de 6, 7 años ejerciendo acá el turismo, y pues le apostamos a eso, ¿verdad? Al ambiente familiar, al ambiente natural, porque le apostamos mucho a la naturaleza. Bueno, y de hecho pues estábamos viendo también fuera de cámaras, que les voy a comentar, tienen una zona donde reproducen también ciertas especies. Así es. Nosotros en Finca Agustina tratamos de contribuir con la naturaleza, así como con el medio ambiente.
tenemos, como le mencionaba, la sopa de gallina india, que la tenemos acá a un costado, las gallinas están vivas, por decirlo así, y en el momento, pues, nosotros las reproducimos para, pues, seguir dando este servicio, ¿verdad? Tenemos también el plato del conejo, que recientemente se ha implementado, es un sabroso el plato del conejo al ajillo, y de igual manera, al fondo tenemos un vivero, que posteriormente pues va a aparecer ahí, donde si ustedes ven a mis espaldas, la mayoría son palos de coco. Tenemos alrededor de 250 palos de coco acá sembrados y de igual manera nos dedicamos a reproducirlo. Entonces nuestro vivero se enfoca prácticamente en los palos de coco. Y bueno, estábamos hablando también fuera de cámaras, que pues apoyan también a la localidad, ¿verdad? Hay jóvenes trabajando acá en la localidad. Y es algo muy, muy relevante, pues, porque incluyen también a la comunidad. Estábamos también viendo, pues, de la zona del área, pues, de la piscina para niños. Tenemos el área del restaurante, diferentes platillos también para niños y familiares. La zona del alojamiento y algo que nos falta de los eventos. Así es. Los eventos, sí. Yo he visto los eventos, realmente esto se ve increíble y bellísimo. ¿Cómo hacen ustedes para asesorarle al cliente? Por ejemplo, son 15 años, tienen unas letras hermosas que dicen amor, hay unas luces espectaculares en la noche, los pasteles, la decoración, hay diferentes paquetes. ¿Cómo hacen ustedes para combinar? Sí, con lo que mencionaba del personal de trabajo, tenemos de diferentes lugares, o sea, apoyamos personas de acá y también fuera del departamento de Chalatenango, también tenemos trabajadores acá. Lo que usted mencionaba, muy importante, de lo de los paquetes y de la contribución también que nosotros hacemos con la comunidad. Casi que a la semana nosotros hacemos jornadas de limpieza que van desde la entrada hasta el lago. En esas jornadas de limpieza que nosotros hacemos, tratamos de involucrar a la familia, las niñas, mi esposo, porque es algo para enseñarle a nuestros hijos. El mostrarles a ellos y enseñarles que debemos cuidar el medio ambiente para que así el medio ambiente nos retribuya a nosotros. Con la cuestión de los eventos, pues esa es nuestra especialidad, por decirlo así. Para asesorarle al cliente, nosotros le mostramos los diferentes paquetes que tenemos ya montados, de 15 años, de bodas, baby shower o cumpleaños infantiles. Pues tenemos ya un paquete diseñado para cada área, donde van los diferentes paquetes. En este caso, porque, por ejemplo, el paquete Super Full es un paquete que va desde los fuegos artificiales hasta el pastel. Entonces ahí va lo que es la disco incluida, o sea, es un paquete muy completo en el cual los novios o los que se van a casar o la que va a cumplir 15 años simplemente debe preocuparse de ponerse guapa ese día para venir a celebrar su fiesta acá, porque de todo lo demás nosotros nos encargamos. Son paquetes bastante completos, no dejamos ningún detalle fuera, todo está completo, todo va en el paquete y pues simple y sencillamente venir y disfrutar con su familia y sus invitados. ¡Qué bonito! Y de igual manera, si ellos tienen pensado otra idea, pues que no está dentro del paquete, nosotros le asesoramos y se lo incluimos. Sí, porque yo he visto que tienen hasta su alfombra roja, su pista. Exacto. Y es algo que está muy, muy en auge, muy de moda. Sí. Y pues fuegos artificiales, pues, sí. Increíblemente. Y bueno, ya mencionamos con respecto a los diferentes servicios, diferentes áreas. ¿En los horarios? ¿Cómo? Sí, nuestro horario va de 8 de la mañana a 9 de la noche. Tratamos de cerrar temprano porque, como le comentaba, nuestro ambiente es un ambiente familiar. Sabemos que la familia, pues más donde hay niños, ahora que van a la escuela, tienen que dormirse temprano. Y pues consideramos que a las 9 o 10 de la noche es como un tiempo prudente para que las familias vengan y disfruten. Así que nuestro horario es de 8 de la mañana a 9 de la noche y fines de semana hasta las 10. Okay, cuando hay evento privado, pues eso va de acuerdo a las horas de que la familia o los festejados deseen su evento. Si ellos dicen va hasta las 11, pues vamos hasta las 11. Ok, perfecto. Bueno, ahí conocemos también de los horarios. ¿Y en redes sociales cómo pueden encontrar? Sí, en redes sociales nos pueden encontrar como Finca Agustina Sitio Oficial. Y de igual manera, Finca Agustina. Tenemos también nuestra página web, www.fincaagustina.com,
y nuestros números de WhatsApp, que ahí posteriormente se lo voy a dar para que lo pongan. Ok, bueno, vamos a aparecer por ahí con todas las redes también para que ustedes se puedan contactar, comunicar, y bueno, ahí lo pueden googlear ustedes también, Finca Agustina, recuérdenlo. Y por favor, compártanlo siempre, se suscriben y desde luego visiten este maravilloso lugar, porque les voy a decir que en alojamiento, me atrevo a decir que es lo único en Chalatenango, un alojamiento pues muy, muy familiar. Así es que por favor, nuevamente reitero, se suscriben y la invitación para que vengan a visitar. Así es, visítenos, estamos para atenderla en un horario de martes a domingo, de 8 a 9 o 10 de la noche, como ya lo mencionaba. Así que pues para vengan a degustar nuestros platos, como le mencionaba la licenciada, sopa de gallina india, fresquecita de sábado y domingo, y pues de ahí horario normal, diferentes platos para compartir en familia. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos, se cuidan mucho y saludos.